tú has tocado, que es el tema del genocidio de niños, mujeres, ancianos, familias en Gaza. Y pues la realidad es que ha faltado, no ha sido, no se le ha hecho un vacío, pero han faltado más figuras artísticas fuertes que hagan canciones de protesta, etcétera. Y una de las figuras más importantes que yo he visto, aquí me pueden corregir en el chat, que ha tenido un posicionamiento, es este músico René, que es el famoso residente Calle 13, es el cantante de esa dupla de música. Hizo una canción que se llama Bajo los Escombros con una artista palestina que se llama Amal Murcus y publicó la canción, ¿no? Bueno, la canción no la ponemos porque ya no se puede poner absolutamente nada de música en los medios alternativos. Pero bueno, ustedes la pueden buscar si les gusta la música, apoyan a Palestina, como pues yo creo que todas las personas que tenemos algo de corazón y de conciencia lo hacemos. Busquen Bajo los Escombros de Residente y Amal Murcus. Entonces, bueno, él hizo esta canción en forma de apoyo y el señor Calamaro, que muchos, entre los que yo me incluía, nos gustaba mucho su música, sobre todo cuando hizo un grupo que se llama Los Rodríguez, un grupo de rock en español. Ya después de solista, a mí personalmente no me gusta. Se aventó una diatriba ahí, que no sé si la puso Don David, pero bueno, No sabía. se puso a apoyar a Israel. Qué cabrón. Sí, ahí está. O sea, publicó el video. Residente René se llama, el video de apoyo a Palestina, y el señor Calamaro pone: adoro a René y le admiro mucho, pero me permito disentir, reclamar por la paz y omitir los crímenes medievales de hace unos meses no me parece nada adecuado. Mis hermanas están en Israel, donde muchos argentinos viven y trabajan con dignidad. Criminales en una fiesta electrónica secuestrando, eso no es cierto, eso está desmentido totalmente, Toño. Las personas que fallecieron en ese rave fallecieron en un fuego cruzado. O sea, eso está desmentido total. Lo de los bebés decapitados fue una Sí, mentira. Que no. esto debió haber sido desmentido en CNN, en Lo todo. hemos desmentido nosotros, lo hemos desmentido nosotros Exacto. en estos medios. Pero fíjate, este señor, y este señor apoyó a Calamaro, apoyó a, o sigue apoyando a Milei, ¿no? O sea, desgraciadamente. ¿También apoya Milei? Sí, dijo que votó por Milei, etcétera. Cabrón. O sea, se cayó ahí un personaje, ¿no? Dice, fíjate lo que, pero fíjate cómo cierra, a ver si lo vuelve a poner don David, lo de los abusos no lo vamos a poner porque pues no queremos que desmoneticen, pero pone otra mentira de que se abusó de, no es cierto, eso no es cierto tampoco. Y lo dice, no existe el pueblo palestino. Esto es lo peor del mundo árabe, entre comillas, o sea, este tipo sí es antisemita. Porque cuando dice que el mundo árabe y los palestinos no existen, pues está atacando a pueblos semíticos. Ni Palestina ni el conjunto arábigo están representados por Hamás, que juraron asesinar, eso tampoco es cierto, violentar a gente pacífica como René tampoco es cierto, ustedes y yo somos occidente, ni machistas ni medievales, viva el Estado de Israel. Así, o sea, fíjate, o sea, es un facho. Pues me da mucho gusto que hace ya varias décadas lo haya dejado su amorcito a Calamaro por otro gran músico. ¿Cómo se llama este señor? Fito. ¿Tito? Fito, ¿no es No, Fito? no fue Fito Paz, fue el otro argentino que se me va su nombre. Uno que tiene bigotín. No, no me acuerdo. No, no, Charly García, ¿no? Ah, Yo tampoco. creo que sí, Charly Ah, García. Charly, sí. Cuenta la leyenda que supuestamente pues Charly García fue a visitar a Calamaro, a Europa, y de pronto se enfermó quien fuera la pareja sentimental de Calamaro, y que Charly García, o se enfermó Charly García o la pareja sentimental, y uno de los dos cuidó al otro mientras Calamaro gira, que cuando regresó pues ya se habían encontrado en el amor. Y viene esa canción de 1000 horas, no sé si la has escuchado, ¿no? Justamente cuando la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando me llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Esa canción está inspirada en ese hecho que le pasó allá a Calamaro de que pues su amorcito lo habría dejado por Charly García, ¿no? Porque se fue de gira mientras a uno de los dos lo cuidó en la enfermedad
y efectivamente, ¿no? En medio de la lluvia, lo deja y pues le cuenta eso, ¿no? Ya no te quiero, ya que quieres a Charly García. Entonces, fíjate, yo sentía simpatía por él, por esta circunstancia que le ocurrió en sus mocedades. Ahora digo, qué bueno, cabrón. La verdad, sí, sí. Qué desilusión de los grandes artistas que hoy apoyen a los fascistas, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede justificar apoyar a Milei? ¿Y cómo? Ah, ahí le pasé a doña Ceci lo de Milei también. O sea, es un alucinado el tipo este, totalmente. ¿Y cómo, además de todo, querido Manuel, se ponen del lado incorrecto de la historia y van a ser recordados por esto? Fíjate, no se le perdona a muchas compañías y a algunos artistas en algún momento haber simpatizado con el régimen nazi. Esto es exactamente lo mismo, ¿eh? Así es. El Estado de Israel está incurriendo en genocidio y no lo dice Antonio Ruiz, no lo dice Manuel Ibarra, no lo dice Sin Censura, lo dice Naciones Unidas. Así es. Lo dice la Corte Internacional de Justicia, que ya incluso ha dado una orden para que ellos cesen el fuego, que no ha respetado el Estado de Israel. Lo dicen las imágenes que usted ve frente de sus ojos en las redes sociales. Sí, horrible esas imágenes. Yo les pido, por favor, no las compartan, o sea, por favor. No las vean. Ver un niño destruido así, su cuerpecito. Exacto. O sea, yo Toño, ya siento que hay gente que lo está compartiendo ya con morbo, o sea, ya. Yo más que lo comparto con morbo, yo de verdad es llanto tras llanto de tener que ver imágenes horrendas. Horrible. Pero pues imagínense, lo único que sufrimos nosotros es verlo. Uh-huh. Hay familias que están sufriendo esto. Ayer le hablaba del caso de un maestro de primaria que pues perdió su casa, lo han estado desplazando desde el norte de Gaza hasta estos momentos hasta Rafah, y le contaba a él a la agencia Associated Press cómo es que pues con sus 6 hijos, con su esposa, con sus suegros y sus papás, que bendito sea Dios todos han sobrevivido, han estado escapando del fuego, de la muerte, son de los sobrevivientes de una de estas masacres en las que quemaron vivas a la gente adentro de tiendas de campaña en estos campos de refugiados. El ejército israelí los quemó vivos, ¿no? A niños los quemaron vivos. Y contaban cómo es que entre los escombros están buscando cosas para hacer tiendas de campaña, refugios, y tienen que cavar una zanja para hacer de sus necesidades. Es el infierno provocado por un Estado político ultraconservador y fascista. O sea, y los que se pongan a favor de ese Estado ultraconservador y fascista no los va a perdonar la historia. Por mucho que canten... que nos hayan dado las mejores alegrías con grandes canciones como esta de 1000 horas, como La Flaca, ¿no? No sé, creo que esto no se los va a perdonar la historia. Y Calamaro, esto no te lo va a perdonar la historia. Vas a ser recordado como un pinche fascista. No sé si quieras dar algún comentario final sobre esto, querido Manuel. Sí, Toño, totalmente. Están en el lado incorrecto de la historia. O sea, Calamaro está ya muerto, o sea, está, para mí está muerto, o sea, la persona es. Y luego todavía firmar viva el Estado de Israel, luego todavía decir que viven en condiciones medievales, oye, es gente con dignidad, o sea, los palestinos son gentes con dignidad, y con dignidad esa imagen que puso don David de las casas de campaña, para que este idiota les diga desde su piso, como le dicen allá en España, diga que viven en condiciones medievales. Pues viven en condiciones medievales porque estos genocidas destruyeron sus casas, y estúpido. O sea, no nacieron. Yo, fíjate, y aquí peco incluso hasta de no haberme informado más. He visto las imágenes, seguramente tú las has visto, Toño, porque tú igual que yo hemos ido y trabajado, tú sigues todavía trabajando en lo de editor, de cómo era antes Palestina, la Franja de Gaza, con todo y el bloqueo, y cómo es ahora. O sea, universidades, iglesias, mezquitas, sinagogas, históricas del primer cristianismo, o sea, del siglo IV, algo así, la iglesia más vieja del mundo, y la destruyeron. Y esto, para que el señor diga, no, es que son medievales y que no sé qué, pues son medievales porque les destruyeron todas sus casas, todas sus pertenencias. Entonces, pues sí, este tipo. Mejor no hubiera dicho nada, o sea, mejor se hubiera quedado callado, pero tiene que opinar de todo, como buen facho, se cree más inteligente de lo que es, por eso lo dejó su mujer, su morra, por,
por Charly García, que es un grande. Hay que ser muy claros, ¿no? Este tipo de artistas y rockstars tienen una cantidad impresionante de parejas sentimentales que, o sea, lo digo de broma porque seguramente él también le valió madres, ¿no? Claro, claro. Bueno, no, porque si no, no hubiera hecho la canción. Oye, Toño, digo, también, digo, si no te importa, pues no haces canción al tema. Oye, Toño, te están felicitando, digo, hablando en algo un poco menos lúgubre, que cantas bien, que estás afinado, pues si sabes tocar la melódica, pues claro que es afinado, Toño. No, pero ya esa canción de Las Mil Horas la canté bien mal, oiga, ¿no? David. Sé, don David toma clases de canto, pero bueno, lo dicen que no lo haces mal, ¿eh? Y digo, para la clase de gente que nos cae de repente, pues está... Te están chuleando. Me pide Manuel, por cierto, don David Manuel que le permitas cantarte la de Mil Horas de Andrés Calamaro, ¿no? Pero pues no para hacer algún homenaje al artista, sino para despreciarlo. Don David, ¿usted quiere cantar esta canción, no? Ahorita me lo estaba diciendo ahí en el chat. ¿Se la sabe, don David? No. Mejor Toño, esas canciones como de cumbia como que no me salen mucho, tengo más voz como de mariachi, me dicen por ahí. Es que le hicieron cumbia, pero es de todo, ¿no? Le hicieron cumbia, le hicieron... Rock and roll, ¿no? Era de rock and roll. Rock and roll, pero luego le hicieron le hicieron rockabilly, la hicieron ska, la han hecho tanta cosa, esta canción, así. Mira, Toño, para que no digas que estoy inventando, Toñito, hoy cantaste muy bonito, felicidades, te dice Queta, para que veas. Hombre, muchas gracias, se agradece Queta y... Dicen que te dejes el pelo largo para que también seas Calamaro, tal. No, ya no, ni se me ve bien, no se me ve bien dejarme el pelo largo. Me parezco ahí a ese que se apellida igual que yo, pero que no tiene nada que ver conmigo, el Ruiz Gili, ay. No, ahora según él es muy, muy izquierdoso y no sé qué nombre. No, Ruiz Gili, lo interesante es que Ruiz Gili quedó igual, nomás que los fachos se fueron tan a la derecha que quedó como en el centro. Pero sí. Ruiz Gili sigue siendo igual. O sea, sí. Él sigue siendo igual y lo único que quiere, mire, pues es chayotito, Claro. Eso es lo que quiere, ¿no? Toño, que vayas a un festival que se llama Tecate Sonoro. Ya te están invitando. Vamos. Y de ahorita voy también de lo que se me antoja son unas tecates, ¿no? Yo te hago los coros, Toño. ¿Cómo se llama? No es propaganda para Tecate. A mí no me pagan nada Tecate, ¿no? Pero estos días de calor, ¿a poco no se antoja que ahorita terminando el programa... Don David está con unas buenas, que a él no le gusta la cervezona, pero me gustaría estar ahí contigo, querido Manuel, precisamente allá en California. Ah, pues una con clamato, Toño, una preparada con clamato para el calor, están. Y unos caballitos, hijo de la chica. No, bueno, pues un día de estos te estaré visitando por allá. Sí, Toño, yo también, yo sé que, y lo agradezco que me has invitado allá a Kansas City, sí quiero conocer por allá, la verdad. Sí, eres más ahí que. Ahí tengo una playera de tu equipo, por cierto, de los Chiefs. Sí. Me la llevaré. Que bueno, ahorita está también la controversia de ver si van a dejar la ciudad, porque mira. Fue otra controversia de la ultraderecha. Nos quisieron enjaretar a las personas que vivimos en Kansas City la creación de un nuevo estadio, que en lugar de que lo pagaran los empresarios, querían que lo pagáramos los ciudadanos. Los contribuyentes, sí, siempre. Miramos nosotros, güey. Todavía dijeron, ustedes son los responsables. Nadie quiso, obviamente, ¿no? Sí. Ustedes son los responsables de que se vayan a ir de esta ciudad, los Chiefs y los Royals, que se vayan a la chingada, ¿no? Sí. Pero no, aquí no ocurre nada. Aquí, ¿no? Aquí cerca de donde vivo, en Mexicali, siempre amenazan con que se van a ir los equipos de San Diego. Se han ido algunos, pero la gente dice, no, pues no vamos a pagar por un nuevo estadio, no manches. O sea, sí, no. Pues sí, ¿no? Eso es ridículo. Claro. Así es. Pero bueno, que como siempre, una excelente conversación la que tuve con mi amigo, con mi queridísimo colega periodista independiente Manuel Ibarra, maestro en comunicación, el martillo de los fachos, y quien, pues espero, nos estará acompañando. Ya te estoy echando al agua, Manuel. No, ya le dije a doña Ceci, si es lo que creo que el domingo, ahí vamos a estar. Vientos, pues aquí va a estar con nosotros el domingo en nuestra transmisión especial de Sin Censura. Para que usted no pierda detalle, aquí vamos a estar. Yo voy a andar hasta en chinga loca escribiendo, porque me enteré por ahí que,
que pues, sus compañeros van a estar en otros medios, porque mira, esa es otra cosa, ¿no? Y esto se lo va a poder confirmar el queridísimo Manuel Ibarra. Uh-huh. Como periodistas tenemos que trabajar en muchas cosas para salir adelante. Yo tengo tres trabajos ahorita, o sea. Manuel tiene tres. Uh-huh. Entonces, pues ahí el domingo voy a andar ahí, pero con las yemas de los dedos. Sacando humo. Sacando humo, ¿no? Oye, Toño, que si, ¿cómo se llama la canción que cantaste? Mil horas. Busquen. Mil horas, sí. Pero busquen los covers. Ya no busquen la de Calamaro. Calamaro que, sí. Que coma calamar. Calamardo, le dicen, ¿no? Como el se vaya Calamardo a donde vive, ¿no? Que se vaya por ahí. Pinche calamar. Ya luego haremos ahí haremos con Don David ahí una banda de covers, ¿no? Y cantamos otros ahí. Sí, no, y hay que comprarle una tejana al pobre Don David. Hoy me contó una historia muy triste. Pues allá en Chicago abundan los lugares. No quiero contar el chisme aquí, pero es muy, muy parecida a la canción de Mil Horas, fíjese. No, ya, vámonos. Me deprimen esos temas. Y en lugar de verlo con su tejana, le vamos con esas gorritas porque ya no pudo rescatar su tejana de donde. De donde tuvo que escapar Don David. ¿Verdad, amigo? Sin comentarios. Mejor ahí la dejamos, mi estimado Toño. Saludos al buen Manuel Ibarra. Saludos, Don David. Que saltó por una ventana, Don David. ¿Qué hizo? No, bueno. Casi. Tuvo que escapar. Sí, ya. Se le fue el sombrero por ahí. Entonces, ni modo. Le pido a usted que hagamos la cooperacha para comprarle una buena tejana a Don David. Que la pueda tener ahí. Hay unas muy bonitas que no son tejanas, son de Coahuila, ¿no? Artesanales, sombreros muy bonitos, originarios de Coahuila, que es como el que yo tengo, y que venden ahí en San Antonio. Porque si usted quiere comprar una tejana de Texas, pues sí, se le van a andar aventando en mínimo $100 y pues la pata está dura, ¿no? Querido Manuel, yo te quiero agradecer por ser parte de este equipo y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente te siga. Yo, a mí, me gusta mucho darle retweet a tus martillazos, a los fachos. Siga, por favor, yo se lo recomiendo a mi amigo Manuel Ibarra, porque le da unos buenos martillazos a los fachos. Por favor, compártenos tus redes sociales. Ya ando muy estresado, Toño. Ya quiero que se acabe la elección, porque ya veo cada tontería de los fachos que, ay, no, ya mejor los... O sea, ya ando como Ruiz Gili, ¿no? Ya de mecha corta, Toño. Pero bueno, ya, el domingo se acaba ya. Es que sí, luego ve uno unas cosas como gente que sueña con que Patricia Mercado hubiera sido candidato y ay, no. No, ya que se vaya. Ya, el domingo. Bye, adiós Botarga, bye bye. En @Manuel_Ibarra en Twitter X y como siempre son muy amables en darme la oportunidad de permitir que les diga que también estamos en las noches de lunes a viernes en el canal Desde el Norte, donde Toño nos ha acompañado y cuando le permita su agenda paterna, básicamente. Ahora que acaben las elecciones, seguramente tendré oportunidad. Y de hecho habrá oportunidad que vaya a México por una situación familiar que estamos viviendo. Ah, ok. Me obliga a ir, voy a estar yendo próximamente, ¿no? Pero tú vas a tener que pasar la elección primero. Sí, eso de hecho, y tú y yo lo sabemos. Esto, sobre todo el último mes, antes de la elección, es muy pesado para el periodismo. Sí, muy pesado. Sí. El domingo, seguramente, la noche del domingo, madrugada del lunes, vamos a estar desvelados, como hasta las 3, 4 de la mañana. Es parte del trabajo, ¿no? Nos gusta mucho, pero pues sí tiene su tema de cansancio, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos. Así es, y muchas gracias a la gente que nos está felicitando. Les agradezco, ahí anda aquí alguien de Mexicali que ya te invitó también. Bueno, pues ahí está la invitación, Toño. Y pues para terminar, que nos sigan hoy en la noche también en el canal Desde el Norte con Marcelino Gómez, así se llama. Ahí estamos muchos compas y amigos de también de la familia Sin Censura. Por si quieren seguir con su barra informativa alternativa en las noches, pues ahí estamos. Muchas gracias, Toño. Y nos vemos el domingo. Todo indica que nos vemos el domingo. Gracias a ti, Manuel. De verdad que amenas pláticas siempre tenemos tú y yo. Sí, no, ya nos pusieron ahí. Ya, cuando hay mesa de análisis, ya dejen de cotorrear como compas. Oh. Pues, así deben de ser las pláticas, ¿no? Sí, no. Vamos a ver ahí a Jorge Castañeda con Loretta. Ah, sí. Go negative. Sí, con sus acentos. Ay, no, pues aquí, sí. Mejor de cuates, ¿no?
Qué bueno que celebramos esta amistad. Así es, amigo. Manuel Ibarra. El querido amigo, periodista independiente, maestro en comunicación y el martillo de los fallos. No, si dimos notas, ¿cómo que nos olvidamos de las notas? Pues dimos 4 notas. Sí, no, de hecho salieron como 5 clips, ¿eh? Sí. Nada más les aviso que salieron como 5 notas, salieron 5 clips, ¿eh? Sí, claro que hubo notas. Gracias, Miriam. Si dimos hasta de espectáculos, o sea, sí. No sé. Hasta canté, oiga. No, hasta cantó Toño, bueno, no les da gusto nunca a uno. Bueno, ahí estoy. Querido Manuel, un abrazo. Y miren, el canto, por cierto, va de la mano con el periodismo, ¿eh? Hablando del periodismo histórico, al pensar en expresiones que han acercado a la idea del periodismo en la historia, tenemos por supuesto las crónicas que hacía Julio César, los planteamientos que se hacían en la antigua Roma sobre el tribuno de la plebe, pero también está el papel de los juglares, que en el medievo, mediante su lira y su canto, llevaban crónicas alrededor de los pueblos por los que se trasladaban, crónicas periodísticas e informativas, ¿no? Así que mediante el canto se pudo llevar el periodismo en épocas medievales, ¿no? Así que sí va de la mano el periodismo.